Y hoy les voy a hablar sobre una foto de terror. Hace como un mes estaba yo en Facebook así, perdiendo el tiempo, cuando de repente vi una publicación de un primo que tengo en Facebook. Estábamos más o menos por las fechas de Halloween o algo así, entonces se me hizo bastante interesante su publicación porque la verdad pensé que él estaba haciendo una broma. Pero cuando me metí a su Facebook vi que era una foto y el título decía alguien me está observando o algo así, o sea, como que él le puso así, alguien me está observando, y luego puso algo así como a propósito de las fechas. Entonces, pues yo pensé de verdad que era una broma, porque se veía él, o sea, se ve que él estaba trabajando y pues se ve, o sea, su cara, porque está así la compu y se ve la luz de la compu que le llega a su cara, y en el fondo se ve como un pasillo donde hay una puerta. Y en esa puerta se observa a una como cara, una persona chiquita, como asomándose hacia donde él estaba, hacia la dirección donde él estaba. Y él se dio cuenta, o sea, él estaba en su compu y tenía su cámara, y se dio cuenta de que alguien estaba así como viéndolo. Entonces puso la cámara de la compu y se hizo un poquito hacia un lado para que el ente pudiera checar hacia donde él estaba, o sea, donde él estaba viendo una persona. Y sí se alcanza a ver como una persona se está asomando y lo está viendo a él. Pero pues él la verdad está muy acostumbrado a este tipo de cosas porque él vive en una región donde se habla mucho como de duendes y esas cosas. Y me ha contado infinidad de historias, y de hecho si estás viendo esto te mando un saludo, Franco. También a su hermano le han pasado cosas porque pues antes cuando eran chicos ahí vivían los dos, ahorita pues ya están grandes y ya cada quien se fue de ahí porque es casa de su mamá. Pero en esta ocasión él estaba ahí de visita en casa de su mamá y fue cuando le pasó esto. Entonces yo la verdad le comenté así como, ah, jaja, qué buena broma y no sé qué. Y le puse algo así como, ah, es Max porque tiene un hermano chiquito que se llama Max. Y la verdad es que esa cara se ve como de alguien chiquito, como pues un chavito. Entonces yo primero pensé que era Max el que estaba como asomándose y estaba viéndolo a él, y pensé de verdad que era una broma. Y me dijo, no, pues Max está allá en Puebla y yo estoy aquí en Veracruz. Él es de un lugar que se llama, creo que es Santiago Tuxtla, Veracruz. Y ahí este es el lugar donde les digo que hablan mucho como de chaneques y duendes y de ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad ya no nos dio tiempo, pero mi intención era como entrevistarlo a él para que él, o sea, para que pudieran escuchar su historia y vieran que realmente pues le pasó. Y pero pues sin más les muestro la foto, se las voy a dejar al final del video para que ustedes la analicen y me den su opinión. Tengo otro primo que ha ido mucho a la casa de estos primos y se ha quedado ahí a dormir en varias ocasiones, y él mismo me ha contado que efectivamente sí, o sea, que en su casa pasan muchísimas cosas súper extrañas que no se pueden explicar, que oyen voces, que oyen ruidos, que les mueven las cosas del lugar, etcétera. O sea, como que han pasado muchísimas cosas, y de hecho a su hermano de Franco, de mi primo al que le pasó esta cosa, él me dijo por medio de mi página en Facebook, que les voy a dejar por aquí, plim, me dijo que él me va a contar varias historias para que se las cuente a ustedes sobre esa casa, sobre el lugar donde les pasan como un buen de cosas raras que ni siquiera ellos pueden explicar, y ya llevan así años ahí en esa casa y le siguen pasando muchas cosas. Y de hecho también a sus amigos que luego llegan así a echar la peda o algo así, también les han pasado muchísimas cosas. Yo la verdad jamás he ido, algún día iré porque quisiera como grabar algo, no sé, o ver si son ciertas todas estas cosas, porque a veces sí son historias como muy fantásticas y sí son como, ay, no te creo, güey. Pero pues yo quisiera ir algún día, ojalá pues tenga la oportunidad de ir para ver si me pasa algo y contárselo a ustedes. Y pues ya sin más, les dejo la foto para que ustedes la analicen. Un saludo a todos mis primos. Si tienen amigos de Santiago Tuxtla y tienen más historias similares, mándenmelas por Facebook. Nuevamente se los dejo por aquí. Recuerden también que tengo un SoundCloud, lo voy a dejar por aquí. Si les gustó este video, compártanlo, denle like y comenten sus historias, mándenme sus historias para que las cuente también. Sueñen bonito. Bye.